las preguntas que se le pudo haber hecho, el señor Carter hubiera respondido lo que quería responder y lo que no quería responder, hubiera dicho no, no, qué sé yo. ¿Verdad? ¿Ustedes creen que se tiene que ir? Entonces, no quiero redondear la cuestión, sí, porque si lo manejara en los términos más sencillos, incluso que estamos diciendo, se hubiera acabado este debate. No hubiéramos seguido discutiendo si tenía que ir, no tenía que ir. En marzo entonces vamos a volver a discutir la misma cosa. Cada uno tendrá las posiciones políticas que tenga que tener, ya que entramos en cuestiones políticas. Justamente el presidente de la comisión, que es de mi bancada, es una persona que tiene un encono personal. Entonces, hay demasiadas cuestiones acá adentro que hacen de que yo, si soy Horacio, no me voy. Pero yo creo que también, dentro de su de lo que él manifestó y que para mí es importante, porque, como dijo Salim, la comisión es constitucional. No hay ninguna duda de eso. Así es. Y está trabajando bastante bien. Está trabajando bastante bien. Y yo creo que viene el expresidente de la República y dice, se está discutiendo esta situación. O soy esto o soy lo otro. Pero quiero declarar como declara un senador. ¿Por qué no le van a dar esa particularidad o esa potestad que es hasta constitucional? Porque es una potestad constitucional que él tiene. La conformación de las personas es lo que criticamos, ¿verdad? Le tenemos enfrente a una persona que está en discusión en la Corte, esa banca que usurpó, que es de Horacio Cartes. Así de sencillo, ¿verdad? Él fue, no fue electo, no fue proclamado. Horacio Cartes fue electo, fue proclamado. Él por una maniobra administrativa que hemos denunciado a la Fiscalía y que hasta hoy duerme el sueño de los justos, está ocupando esa banca, está usurpando esa banca que corresponde a otra persona.